Vamos, Santiago, vamos, se queda Santiago Buitrago. Se quedó de estos ocho. Carlos Rodríguez también, que está perdiendo la rueda. Está pasando sus dolores, sus amarguras en esta etapa 15. Se queda Carlos Rodríguez, lo estiran. Lo estiraron al español Carlos Rodríguez. Aquí cerrando el grupito Mikel Landa y Remco Evenepoel. Ahí viene otra vez tratando de llegar Carlos Rodríguez, pero difícil porque el ritmo aquí es alto. Diez kilómetros a meta. Solo permanece aquí. Arranca Richard Carapaz. Richard Carapaz. Vamos, Richard, vamos, Richard. Esta puede ser la suya. Henry Mas, que viene otra vez a cerrarlo. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos, Richard, vamos, Richard. Yo dicen que se para en pedales. Se pone duro el terreno aquí. Y prende la moto Vingegaard. Vingegaard que prende la moto aquí, señores. Falta de 10 kilómetros. Se van los dos solitos y solos. Vingegaard y Tadej Pogačar. Se queda Mikel Landa. Se queda Remco Evenepoel. Estos dos vienen a recoger a los que vienen en la punta, a Richard Carapaz, a Henry Mas. Aquí sufre Remco Evenepoel. Tiene que coger su paso. Vamos, Remco, vamos, vamos, vamos. Él mira su reloj. Ya los cogieron a 10 kilómetros de meta, señores. Vamos a ver cómo le está el organismo de Vingegaard contra el de amarillo, Tadej Pogačar, Eliti. Vamos a ver porque más arriba el terreno es más duro. Esto va rapidito, ya vienen a buscar a Henry Mas. Henry Mas y Richard Carapaz. Se echa agua, Tadej Pogačar para refrescarse. Vingegaard viene suavecito y rotadito, señores. Esto está para alquilar el balcón más arriba. Se pone emocionante la carrera Vingegaard Pogačar a 9.800. Queda terreno, tocaba así atacarlo desde lejitos, desde cerca no se puede. Caliente, punto caliente de la etapa 15. Vingegaard. Tadej Pogačar en la etapa 15 del TDF 2024. Ahí vienen a recoger a otro de los fugados. A Johansen. Solo va a quedar Richard Carapaz y Henry Mas. Ya lo tienen ahí, ya lo tienen ahí. Vienen rapidito los dos terribles del TDF. Vingegaard, Pogačar, Pogačar, Vingegaard. Lo van a capturar a Johansen. A falta de 9 kilómetros, 400. Estos vienen a bajar el tiempo de estos 43 minutos que hay de récord en esta subida. Ya los tienen ahí, tienen a Henry Mas, lo capturan, capturan a Richard Carapaz. Richard viene a coger rueda aquí. A ver hasta dónde aguantan. Henry Mas aprieta los dientes. Pero estos no conocen a nadie. Vingegaard sabe que hoy es el día. Y Tadej Pogačar a la retaguardia. Richard
Richard Carapaz le manotea al aficionado que no se meta, porque él no tiene nada que ver en esta, en este cuento. Ahí viene Richard, ahí viene Richard. Él se puede aprovechar de lo que el trabajo que hagan Vingegaard y Tadej Pogačar. Pogačar que toma líquido, lo vemos forzadito, forzadito. Vamos, Vingegaard, vamos, Tadej Pogačar, vamos, Richard Carapaz. Parece que ya lo estiraron a Richard, ya no aguanto más Richard Carapaz. Se van solito y solos. Vingegaard, Tadej Pogačar, Pogačar, Vingegaard. El duelo es con estos dos por la clasificación general, 9%. Vingegaard viene. Probemos bien a Vingegaard en esta etapa, y si atacó desde lejos es por algo, porque el hombre sabe lo que tiene en el tanque. Jonas Vingegaard, Jonas Vingegaard, este no mira para atrás. Aquí Renko solito también viviendo su duelo con los dos ciclistas de este TDF. Vingegaard, Pogačar. Vamos, él no se preocupaba a su paso y mirando su reloj. Vingegaard lo lleva a un solo paso, pero en cualquier momento, si flaquea Tadej Pogačar, lo puede soltar. Oh, sube más suelto Jonas Vingegaard, un poquito más forzado Tadej Pogačar. Se ve bien a Vingegaard que viene más suelto, Pogačar más relacionado. Ocho kilómetros. Le vemos bien a Pogačar. Y Jonas Vingegaard. Vamos a ver. Esto faltan 8 kilómetros. Se para en su caballito Jonas Vingegaard. Aquí viene ya Remco Evenepoel a recoger a Richard Carapaz, que viene en una tercera posición. Vamos, Richard. Vamos, Remco. Vamos, vamos, vamos. Emocionante la etapa 15 de este Tour de France. Lo va Remco Evenepoel como una moto también. Vamos a ver si Richard le aguanta. Vamos, Richard, vamos, Richard. Ahí puede ser su rueda.